¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. El invitado nuestro del día de hoy es el doctor Leonardo Lesser Rojas, quien es profesor e investigador de la Escuela de Física y de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica. Leonardo, muchísimas gracias por compartir su tiempo gracias. con nosotros aquí en Conciencia. Gracias a vos por la invitación y por estar pues, acá. ¿no? Vamos a hablar de un tema totalmente eh, novedoso en, en, en Conciencia y particularmente eh, para mí, nanobiociencia y nanobiotecnología. Uh -huh. Tenemos que, que, que descomponer esto en su máxima potencia. Claro. Cuéntenos, ¿qué es esto de nanobiociencia? pues bueno, en realidad, es, un, es una palabra, pues grande, digamos, como una especie de, de sombrilla grande para, para definir eh, la mezcla o la confluencia entre la biología molecular tradicional, verdad, y las nanociencias tradicionales, que ya, o sea, se habla, a veces, hablamos de nanotecnología como lo último, verdad, pero en realidad ya son cosas que están con nosotros por los últimos 25, 30 años, ¿verdad?, de punto de vista técnicas. Entonces, en algún momento, pues la gente comenzó a darse cuenta de que si uno quería analizar, por ejemplo, biofísica desde el punto de vista molecular, este, si quería entender fenómenos eh, bioquímicos, digamos, también eh, desde un punto de vista como de molécula simple, se ocupaban herramientas, ¿verdad?, con un grado mayor de precisión. Eh, y esas herramientas pues, las podía brindar digamos, el mundo de la nanotecnología clásica, que, que se dedicaba propiamente como decir, a materiales, materiales eh, como los nanotubos de carbono, que fueron ¿verdad? una moda por un tiempo, ¿verdad? Este, pequeñas nanopartículas, digamos, que fue también como otra moda que hubo. Moda en el sentido de que fue un boom en un momento, mucha gente entró ¿verdad? en esa rama de investigación, este, y, y de ahí entonces surgieron técnicas, ¿verdad? Y surgieron instrumentos. Ese, ese surgimiento, Leonardo, ¿de cuándo estamos hablando? Ubíquenos en el estamos tiempo. Estamos hablando en el tiempo de que todo esto empezó como un boom como en los años 80. Este, tan, tan, ¿Tan atrás? Sí, tan atrás, Así. ¿verdad? Eh, pero el descubrimiento... Por, pero en ese tiempo no había acuñado como un término para abrazar a, a todo el mundo, sino que eh, lo que había eran... Diferentes grupos trabajando ya a esa escala, pero no se hablaba como de, ah, este, tenemos algo en común, ¿verdad? Eh, y ese algo en común es la escala, o sea, la escala en la que se trabaja, que es de los 100 nanómetros eh, para abajo, o sea, fenómenos que suceden eh, en escala pequeña, ¿verdad? En escala de algunos nanómetros, ¿verdad? Un nanómetro está definido como 1 por 10 a la menos 9 metros. Eh, entonces, son escalas eh, muy pequeñas que, pues, no se habían podido. Eh, pues medir, eh, no se habían podido hacer experimentos en esa escala hasta que no se desarrollaron las técnicas y esas técnicas de repente alguien dijo: Bueno, Edith, ¿y qué pasa si las aplicamos a la biología? O sea, ¿qué pasa si las aplicamos a, a la biología molecular que ya se conoce, que se hace ¿verdad? En, 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 en grandes volúmenes verdad este, eh, y eh, grandes reacciones? ¿Por qué no disminuimos el nivel o el tamaño de esas reacciones? y y tratamos de hacerlo en volúmenes más confinados, tratamos de utilizar entonces técnicas de espectroscopía, de microscopía y todo, que ya se desarrollaron para materiales. Y pues de ahí es donde nace el término este de nanobiociencia eh, y nanobiotecnología como tal, ¿verdad? En los 80 a nivel mundial, en Costa Rica cuando eh, Leonardo... Ah, en Costa Rica estamos hablando, <laughs> aquí se empezó a hablar de nanotecnología en los 2000, digamos. En el año. Mediados, más o, mediados, o menos. Mediados, sí. Yo me acuerdo en el año 2004, ¿verdad? Este, yo era estudiante de maestría, era eh, asistente de un profesor acá en la universidad y él trabajaba para un centro del gobierno este, que se llama el SENAT, el uh -huh. Centro Nacional de Alta Tecnología. Y ahí fue donde se, 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 se llamó la atención nacional del tema, ¿verdad? Porque era un tema caliente en donde había muchos grupos a nivel mundial que habían brincado en ese tema, ¿verdad? Y fue como se fundó el, el Laboratorio este Nacional de Nanotecnología. Este, esto estamos hablando 2003, 2004, como por estamos ahí. Estamos hablando de escasos 10 años en Costa Rica. Exacto, ahí. sí. ¿Se ha avanzado sí. mucho? Eh, pues sí, sí, yo siento que sí, porque antes de ser una cosa que, que nadie entendía y que uh, sonaba como y nanotecnología o nanobiotecnología, y, pero eso qué es. Ahora decir, ah, bueno, sí, este... Eso, la gente por lo menos tiene el, el concepto, ¿verdad? Eso es algo de lo que hacen, ¿verdad? De, de lo chiquitito, dice la gente. Eh, y a nivel de, de ya de grupos, ¿verdad? Que uno ve, entonces, pues sí, hay un, hay un grupo importante este, aquí en la universidad, ¿verdad? Que está asociado al SISIMA, el Centro de Investigación en, en Ciencias Materiales. Y eh, luego hay un grupo importante en el tecnológico que también uh -huh. en algún momento hizo... Eh, pues mucha publicidad sobre, sobre lo que estaban intentando hacer verdad y está por supuesto también el laboratorio nacional de nanotecnología que está muy bien han crecido eh, se han equipado existe coordinación entre los diferentes grupos nacionales mm, no yo siento que cada uno como que una lástima como ¿no? que jala, jala para su, para su lado. lado sí exacto pero pero lo importante es que el tema está eh, este, como una de las direcciones e incluso a nivel de de las direcciones que tiene el gobierno, ¿verdad? Como, como de prioridades nacionales, eh, hacia qué tipo de ciencia apoyar y todo, pues está esta gran sombrilla que cobija como una prioridad. a todas estas ramas como prioridad, digamos. Leonardo, usted realizó un doctorado en Taiwán. Cuéntenos por qué Taiwán. ¿Qué lo llevó usted a Taiwán? Bueno, para serle honesto, ¿verdad? Y sincero, bueno, un par de cosas. Lo primero fue que fue la gente que mejor me, me acogió desde el punto de vista de. de, de de la solicitud, yo estaba buscando lugares para irme a estudiar, había mandado a Europa, a Suecia, este, solicitudes para entrar a un doctorado. no este En Alemania siempre tuve interés, ¿verdad? este Pues en los Estados Unidos también. Eh, y de las, todas las solicitudes que yo envié a lugares que se dedicaban pues, a este tema como de la nanotecnología o de la nanociencia, ¿verdad? Este, el lugar que mejor me respondió fue Taiwán. Eh, desde el punto de vista de bueno, sí, tenemos un paquete completo, ¿verdad? De ayuda. En ese tiempo, el gobierno nuestro tenía relación con el gobierno taiwanés, entonces, pues la movilidad fue muy sencilla, ¿verdad? Desde el punto de vista de venga aquí y nosotros lo apoyamos en absolutamente todo. Esa fue como la, la causa principal. Y la segunda es que, pues bueno, pues por cosas de intereses míos personales, siempre tuve una afinidad con Asia desde que era niño, este, yo estudié artes marciales, este, siempre como que me influenció el, el, el pensamiento asiático para mucha cosa, uh -huh. eh, y entonces pues yo lo vi como una oportunidad también de cumplir un sueño que era, pues en algún momento vivir en Asia, eh, entonces pues así fue como salió. Sí. ¿Y cómo le fue con el idioma? Bien, bien, sí, ¿No, no ahí, sí, sí, ahí aprendí bastante mandarín, sí. Este, Interesante. Eh, pues al principio pues no es una prioridad para, para lo que uno va a hacer, verdad, este, porque Inglés, inglés todo me imagino fue, que es el lenguaje universal. Exacto, y dentro de la Academia este, de Ciencias, que fue el lugar donde yo estuve, eh, pues toda la comunicación con los colegas, eh, con los profesores eh, y con los investigadores, pues es en inglés, sí. Pero, pero sí, me, o sea, igual de lado también absorbí mucho de la cultura y yo por mi parte tuve interés como de aprender y todo. Excelente, hacemos una pausa, ya sí. regresamos. Continuamos con conciencia. Estamos hablando con el doctor Leonardo Lesser, profesor de la Escuela de Física e Ingeniería Mecánica. No le he preguntado, ¿usted es físico o usted es ingeniero mecánico? Eh, Esa es una muy buena pregunta, sí. Este, pues yo, lo que, digamos, mi formación inicial, básica, es como ingeniero mecánico. Pero eh, allá, y la idea, digamos, incluso. En, en, en Taiwán. En Taiwán, sí. Y desde acá, que estuve trabajando en mi maestría, yo comencé a trabajar con físicos. Este, después de salir del bachillerato, pues yo me involucré con un centro de investigación acá en la universidad que se llama el Cicanum, el Centro de Investigaciones de Ciencias Nucleares Atómicas, Nucleares y Moleculares. Uh -huh. Este, y ahí conocí a un profesor que se llama Jorge Andrés Díaz. Él fue como mi mentor, él fue como que me metió en sus proyectos, ¿verdad? Científicos, ¿verdad? Este, de un tema relacionado a espectroscopía de masas. Espectrometría de masas y espectroscopía de masas. Este, y pues ahí entonces me di cuenta de que en realidad la, la, la vida de los ingenieros también puede ser la vida de los científicos, si uno así lo desea, ¿verdad? Y que dentro de la ciencia pues hay un montón de espacio libre, ¿verdad? Para, para, para nosotros, para poder eh, interactuar y trabajar. Entonces este tema que yo escogí estuvo de lado en el doctorado con, con entonces orientarlo hacia una rama de la física que se llama ingeniería física, o sea que es como una confluencia también entre la ingeniería, ingeniería y, la y, y la física pura, ¿sí? y entonces se desarrolla como una especie de física aplicada y entonces uno lo que aprende es eh, técnicas para ser como una especie de físico experimentalista, ¿verdad? Este, y, y además, me imagino que eh, eh, hay, hay intervención de muchas otras disciplinas. Es decir, podemos estar pensando en un trabajo ah, sí. interdisciplinario. Completamente. C cierto. Comparta con nosotros esa, esa experiencia suya durante el doctorado, en el carácter de, uh -huh. de interdisciplinaridad. Pues bueno, este, la Academia Cínica es un lugar muy interesante. Este, bueno, es la Academia Nacional de las Ciencias en Taiwán. Eh, es una institución que venía de China, de, del tiempo, ¿verdad? Este, previo incluso, bueno, fue fundado en 1928, entonces durante todo el periodo republicano previo a la, a la guerra civil china, ¿verdad? Este, pues ya habían científicos trabajando, ¿verdad?, auspiciados por el gobierno. Entonces ellos migraron a Taiwán, entonces es como un centro en donde confluyen como todas las universidades este, principales y donde hay investigadores eh, principales eh, que ya están, digamos, eh, trabajando ahí tiempo completo. Entonces, este, pues es gente de todas las formaciones, ¿verdad? Este, yo, por ejemplo, trabajaba en un instituto de física, pero trabajaba con biólogos moleculares, trabajaba con químicos, trabajaba con biofísicos, trabajaba este, con ingenieros de toda índole, ¿verdad? Desde eléctricos, químicos. Entonces, este, al final termina siendo un trabajo en donde uno aprende de las otras personas, ¿verdad? Por su formación que, que tienen y pues uno también nutre desde la perspectiva que, que uno lleva al trabajo este colectivo que hay. Ahora bien, este, también en algún momento interactué con alemanes, que esa es la otra parte de, de, de mi trabajo. Yo gracias a este trabajo pude ir a Alemania, estuve en el Instituto este, Max Planck eh, para la investigación del hierro en Düsseldorf y ahí también o sea, aprendí de, de químicos y de ciencia de superficie y gente que tiene que ver con ya la parte este, molecular, pero relacionada ya como, digamos, a reacciones eh, químicas y todo. Entonces, este, fue al final una cosa muy amplia, interesante, desde el punto de vista de un montón de temáticas, ¿verdad?, que, que nutrieron. Yo jamás me imaginé cuando decidí hacer un doctorado que, que iba a aprender de... En eso. Exacto, de todo eso. Pero lo más importante de su doctorado es el instrumento que usted terminó eh, generando, que permite el análisis de... Análisis muy precisos de, de biomoléculas. Sí, sí, sí. sí. Cuéntenos en, en, en términos muy, muy populares, eh, Leonardo, Ajá. este instrumento, en qué sí. consiste. Bueno, este, el instrumento es, es... es invento suyo, según entiendo. Sí, es un es, invento es... mío, este, y en colaboración con, con los otros colegas, verdad. Claro. Este, en realidad yo no puedo decir que, que fue únicamente producto de mi mente, verdad, porque en realidad eh, de, no es así. O sea, es un trabajo de, de un equipo de, de personas, sí. Pero, digamos que yo fui el que tuve como la iniciativa. Empezó porque el profesor para el que yo trabajaba era... Eh, él es especialista en un tema eh, que es un tema, bueno, se llama electrocinética, que es tratar de trabajar con campos eléctricos para poder este, manipular eh, objetos, digamos, en la nanoescala y, y en la microescala. Este, entonces, eh, ese... Es especialista en un tema que se llama dielectroforesis. Entonces, eh, él, pues al tener ese bagaje, ¿verdad? Entonces yo quería hacer algo que tuviera relación con el tema con el que él había estado trabajando, pero que por otro lado tuviera estos conceptos como de ingeniería que a mí me gustan, ¿verdad? Que no fuera eh, puramente una cuestión analítica, ¿verdad? Este, sino que tuviera, o sea, que incorporara como, como ver cómo poder hacer un instrumento. Desde que yo estaba acá en la maestría. Eh, pues ya había entrado como en esta onda de, de la instrumentación, verdad, uh -huh. de, de ser un instrumentalista y, y desarrollar cosas para poder medir y para entonces ya midiendo entonces uno poder inferir cosas para ciencia. entonces este pues fue muy curioso. Eh, yo tenía la idea, comencé a desarrollar un prototipo. Eh, quería atrapar materiales, digamos de, de otro tipo, quería material, eh, atrapar materiales de estado sólido para para hacer este, un poco como una práctica y también como investigar propiedades eléctricas. Entonces este, desarrollamos un chip que básicamente lo que hace, lo que tiene es que tiene eh, un montón de pequeños distanciamientos, distanciamientos en el orden de los nanómetros, estamos hablando de menos de 10 nanómetros, de 8, de 9 nanómetros que son los que funcionan, entre electrodos, o sea, un electrodo de un lado, ¿verdad? Que es un pedazo de metal, se puede decir, y otro del otro lado, y están juntos, tan juntos entre sí, que la escala que hay eh, de esa separación es de ese orden. Entonces, esa separación en un chip, ¿verdad? El chip fue fabricado por métodos de fabricación de la industria de los semiconductores, entonces yo también me involucré con eso, ¿verdad? A trabajar en un cuarto limpio, este, a trabajar, a conocer todas las técnicas, digamos, como del tipo de procesos que hace Intel, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Y entonces generamos ese chip que, te, que tiene esas características de tener ese nano distanciamiento y al final el nano distanciamiento permite atrapar biomoléculas que están normalmente en solución, por decirlo así, este, obedeciendo fuerzas, ¿verdad? De difusión este, y velocidades muy muy grandes. Entonces uno cuando quiere verla en un microscopio, pues los objetos no se pueden ver porque, este o sea, difuyen o, o, o están en difusión a una velocidad, digamos, a una escala que es mayor que la que tienen los detectores. Pero en el momento en el que uno aplica campos eléctricos y gracias a esa nanoseparación, entonces eh, la biomolécula se polariza y entonces logra eh, llegar y ser atrapada, por decirlo así en ese espacio pequeñito que hay entre... Extremadamente en, interesante. En, entre los, Tenemos digamos, que hacer una pausa, pero en sí. el siguiente segmento le pregunto de las aplicaciones de este okay. instrumento. No hay problema. Particularmente en salud. Vamos a ver okay. qué, qué, qué nos tienen que contar ustedes. Ya regresamos. Estamos hablando con el doctor Leonardo Lesser sobre nanobiociencia. Yo creo que usted ha sido contundente y hemos entendido los que no somos diestros eh, en la materia eh, de todos estos procesos. Finalmente, nos estaba explicando este instrumento. Me indicaba usted en la pausa de que tiene que agregar algunas cositas, pero sobre todo aplicaciones. Uh -huh. Este instrumento que, que ustedes han, han diseñado, ¿qué tipo de aplicaciones podemos tener en el sector salud, por ejemplo, Leonardo? Eh, sí. Bueno, y haciendo un poco retrospectiva ¿verdad? Este, en, el, en el asunto, este, pues la dielectroforesis sí, es, es una técnica que sirve para hacer preconcentración, digamos, de agentes, como por ejemplo de patógenos que uno quisiera eh, investigar, por ejemplo, bacterias, ¿verdad? Que, que, que generan ciertas enfermedades y que uno para poder detectarlas en, en un chip y poder decir, bueno, sí, la muestra de, de la persona pues está contaminada. Eh, pues uno tendría que, que, que hacer una preconcentración antes de llevarla a algún tipo de método de análisis y justamente bueno ya no en el plano bacterial pero sí en el plano digamos molecular es lo que nuestro instrumento hace porque a la hora entonces de atrapar verdad que era la parte que le comentaba este pues nosotros eh, colocamos también un, un instrumento que se llama un microscopio Raman eh, que es un microscopio que sirve para poder medir características como huellas digitales, poniéndolo en, en palabras sencillas, de, de la biomolécula, ¿verdad? Entonces, eh, trabaja con un rayo láser, el rayo láser donde, donde llega al lugar a donde la biomolécula fue atrapada obedece como a una especie de fenómeno eh, de superficie eh, y eso amplifica las señales Raman y entonces gracias a eso podemos tener características de la biomolécula. Y desde el punto de vista de salud fue muy interesante porque yo después del doctorado me quedé un tiempo como postdoctor. Y gracias a mi trabajo postdoctoral y también a la guía de una joven que llegó al laboratorio a hacer primero su maestría y ahora ya está haciendo su doctorado, ella heredó como mi proyecto y comenzamos a aplicarlo no solo a biomoléculas generales, como digamos la que yo demostré, sino ya una cosa con más aplicación. Entonces trabajamos en. en un cierto eh, tipo de neuropéptido que está asociado a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, o sea, la gente cree que la génesis, digamos, de la enfermedad de Alzheimer está ligada a um, que es cierto neuropéptido, se fibriliza, primero se convierte en un oligómero y después se convierte en una fibra que entonces interrumpe la comunicación que hay iónica en la sinapsis que hay entre las, entre las eh, neuronas, ¿verdad? Tal, tal vez explicamos eso mejor, un oligómero... Para acordarnos de que nos pues, está escuchando sí. gente de todo público, ¿verdad? Claro, eh, de, pues un oligómero es como, como una especie de cadenita, se puede decir así, como una fibra hecha de material, eh, ¿cómo se llama?, completamente biológico, ¿verdad? Entonces, uno empieza desde, bueno, es, es un poco como de teoría de... De, de polímeros, ¿verdad? Porque en polímero entonces se, se define como monómero la unidad, de digamos. Un montón de unidades y ahí entonces conectadas. Son un montón de unidades conectadas, ¿verdad? Que son la misma, y, pero entonces ellas eh, reaccionan y entonces se comienzan a pegar y al final entonces lo que queda es como una cadenita, ¿verdad? Corta, que puede ser de unos 10, 15 nanómetros de largo, ¿verdad? Eh, y entonces ellas después comienzan a hibridizarse, comienzan a. A crecer todavía mucho más y al final, entonces terminan siendo estructuras en forma de fibras este, de varios micrómetros, digamos, de, de largo, ¿verdad? Y con, con una, y con una presencia bastante importante. Y entonces, esa se creía que era, digamos, la génesis de la enfermedad de Alzheimer, que al estar entonces bloqueadas en las sinapsis, entonces, eh, pues la persona entonces comenzaba a experimentar, ¿verdad? Desórdenes, ¿verdad? A, a nivel motor y cognitivo y demás, ¿verdad? Pero ahora hay toda una corriente de gente que está pensando que no, o sea, que puede ser que la enfermedad esté eh, ligada a que entonces esos pequeños oligómeros que hay en el estado inicial de esa hibridación de la, de, de la gran fibra sean los que están haciendo el bloqueo de los canales iónicos e interrumpiendo el paso de información y, y entonces generando el fenómeno general. Entonces, nuestro instrumento sirve para poder, eh, por decirlo así, Agarrar la huella digital de diferentes tipos de estos oligómeros, que si hay unos que se cree que son citotóxicos también, entonces se llaman eh, los amiloides beta. Eh, es una familia, digamos. Eh, Pero el instrumento lo que hace es identificar esos oligómeros, eh, propiamente qué es lo que sí, hace? Sí, o sea, eh, puede identificarlos en el sentido de que al final, entonces nosotros la, logramos sacar unos datos en donde podíamos diferenciar que entre diferentes especies. Eh, donde había terminaciones, digamos, eh, uno es eh, el A beta 40, el otro es el A beta 42. Las terminaciones hacían que hubiera aspectos de conformación, o sea, que, el, que la molécula tuviera la capacidad, por decirlo así, de empaquetarse de manera diferente. Hay unas que se empaquetan en una cosa que se llama la hélice de alfa, eh, la otra que son como placas beta. Entonces, esas son estructuras secundarias y terciarias que hay, digamos, en la forma en la que pues los aminoácidos, ¿verdad? Y se convierten en proteínas. ¿Cómo ha recibido la comunidad internacional estos avances eh, de ustedes, eh, Leonardo? Pues yo siento que bien. ¿Ya se me no ha sido publicado? Sí, ya fue, ya, publicado, ya fue publicado. Fue publicado en una revista de muy alto impacto. Este, digamos, no es Nature, no es Science, pero pero está un poquito más abajo que ellas y es muy bien reconocida en la comunidad. Se ¿Y ustedes ganaron un premio por esta? Se, se llama este Letters. Sí, este, no por la publicación, pero sí en conferencias hemos ganado premios. Este, hemos ido a conferencias en Japón, en el Reino Unido, en bueno, en el mismo Taiwán, conferencias internas, verdad. Este y gracias a pues a ese trabajo, entonces eh, pues al profesor también eh, ha tenido todavía como más eh, eh, pues dentro de su instituto, apoyo institucional para seguir con sus investigaciones y demás. Y lo bueno es que pues yo pude darle el proyecto a, a otro no, estudiante, sí, no. que es una chica austriaca y que ella es la que está ahorita, digamos, llevando todo el, este aspecto ya de, de investigar entonces cómo los aspectos conformativos podrían estar influenciando también Uh, desde ya ese punto de vista molecular la enfermedad de Alzheimer. Ese es el, el punto del, 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 del asunto. Extraordinario. Eh, vamos a ver, ¿se puede potenciar el estudio de la nanobiotecnología en nuestro país? Hablamos al inicio de que no hay coordinación entre los tres distintos grupos sí. que tenemos. Este, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para, para, para que esto se haga más grande todavía? Yo creo que sí se puede. Eh, yo lo que veo como recién llegado, digamos, porque lo que tengo son apenas unos meses de vuelta en el país, es que las autoridades, eh, ¿verdad? A nivel de vicerrectorías, a <laughs> nivel Are, de... Conare tal vez. Eh, sí, de, de Conare, a nivel de eh, pues, eh, CONICID, ¿verdad? Todas estas grandes, incluso MICID, ¿verdad? O sea, las, las grandes eh, entidades que están, digamos, ligadas a ciencia, podrían... Eh, sentarse, sentarse y, 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 hablar de... y hablar al respecto. Y, pero lo que más se necesita es flujo eh, de dinero para equipamiento. Claro, este, claro. Esa es la parte que, digamos, que limita un poco, que limita un poco ¿verdad? Conexiones. Porque estamos hablando de que, bueno, ahí sí, tal vez alguien tiene un Raman, pero lo tienen por allá y lo tienen para otro tipo de investigaciones. Entonces, no hay como un lugar en donde uno pueda decir, bueno, ahí... Eh, yo puedo llevar mi dispositivo, no importa que yo no tenga un Raman, pero si alguien eh, me lo presta porque está en un centro nacional, ¿verdad? Entonces, a donde uno puede llegar. Nah, este, nah. Y así es como funciona en otros lugares. Ojalá, ojalá, Leonardo, que este espacio, el que hemos generado hoy en, en Conciencia, sirva para, para eso, para invitar a, a nuestras autoridades a que coordinen sí. ese tipo de esfuerzos y también que de una u otra forma se coordinen los diferentes equipos. Muchísimas gracias. Por supuesto. Y felicidades. Debo, debo, debo admitir que estoy sorprendido de los avances que han tenido ustedes en, en este campo tan particular. Uh -huh. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.